Bandera, hoy hablaremos del próximo Air Force One de Lil Yachty, así como también el nuevo colorway del Jordan 1 Low Voodoo de Zion Williamson. Y por supuesto el próximo Air Jordan 1 Low de Travis Scott, que se aproxima para la temporada de otoño del 2024. Así es, bandera, quédate hasta el final para que no te pierdas estas y más noticias. Así que bienvenidos a un nuevo video con su compa Vector, comenzamos. Y antes de comenzar, déjenme invitarlos a que se suscriban al canal por si son nuevos por aquí y así se mantengan informados de todo lo que pasa en el mundo de los sneakers. Ahora sí, amigos, dicho todo esto, vamos a ver las noticias más sobresalientes en el mundo de los sneakers hasta este momento. Y qué mejor manera de comenzar si no es hablando de este par de Jordan 1 High OG en una edición especial o una edición exclusiva para los jugadores de la Universidad de Carolina del Norte. Como les decía, amigos, este es un par exclusivo para los jugadores y no sé si sea mi perspectiva o también ustedes lo notan, pero siento que este par tiene una estética más bonita. Aparte, no encontramos en el par otro color que no sea este blanco y este azul cielo característico de esta universidad. Y por supuesto, el detalle más bonito es este que encontramos en la lengüeta del pie derecho, y es nada más y nada menos que este logo de la Universidad de Carolina del Norte. Sin duda alguna, amigos, este par, este colorway, es uno de los más bonitos que he visto en Jordan 1. Hace unos días, Lil Yachty, este rapero muy famoso, nos compartió en su Instagram las fotos de su próximo Air Force One. Así es, amigos, este rapero que vemos en pantalla nos dio la sorpresa cuando se encontraba comprando en la tienda de Cool Kicks, esta tienda muy famosa en Los Ángeles. Mientras se encontraba observando un par de Air Force One de Utopia de Travis Scott, Lil Yachty soltó la sopa y comentó: y por supuesto, amigos, estas son las fotos que nos compartió en su Instagram, donde vemos este par de Air Force Ones con este upper de cuero blanco de muy buena calidad, donde también encontramos detalles en azul marino. Además, en la punta de la lengüeta encontramos el swoosh de Nike, además de la palabra It's Us. Y por supuesto, amigos, a un costado del talón encontramos bordado el logo de Concrete Boys. Esta es otra foto que nos compartió Lil Yachty en su Instagram, donde podemos ver este par, además los detalles que vienen en la caja. Así es, amigos, como podemos ver, en el centro encontramos el swoosh con la frase It's Us, y en las esquinas de la caja pues encontramos también los logos de Concrete Boys. Lamentablemente, hasta el momento no tenemos información si este par saldrá a la venta o simplemente se mantendrá como un Friends and Family. Un par que me gustó muchísimo porque está lleno de detalles, lleno de cultura, lleno de historia, es el próximo Air Jordan 8 en colaboración con Soulfly. Así es, amigos, este par que vemos en pantalla, apodado Mi Casa Tu Casa, que viene con este colorway muy bonito, un colorway muy limpio, que además está inspirado en el uniforme de los Alacranes de Almendares, este equipo de béisbol cubano. Como les decía, amigos, este par está lleno de cultura, ya que hace un homenaje a la cultura cubana. Además, cuenta con un detalle muy bonito en la parte de las plantillas, que como podemos ver es el diseño de los azulejos que encontramos en casas antiguas de Cuba. Por si fuera poco, amigos, estas mallas que encontramos en los laterales del par pues representan o recuerdan a los sofás de las abuelas cubanas. Y el último detalle lo encontramos en la caja, ya que esta caja que vemos en pantalla, amigos, donde viene el par, se supone que es una representación de las cajas de los cigarrillos cubanos. Si les gustó este par, amigos, muy pendientes porque se lanzan el próximo 2 de diciembre con un precio de retail de $225. Si todavía no te convence ningún par de la próxima colección de San Valentín del 2024, esta será una muy buena opción. Y es que el próximo 14 de febrero se lanza este Air Jordan 1 High en su colorway Metallic Gold con un precio de retail de $180. Como les decía, amigos, esta será una muy buena opción por si no te gustó ningún par de la colección de San Valentín que ya hemos visto anteriormente, o si no es para ti, también podrías regalársela a tu novia o a tu novio. Este par, amigos, viene construido con este upper de cuero color blanco. Además, me gusta mucho el contraste que hacen estos pequeños detalles de oro metal. Y es que además del swoosh, así como del wings logo y la parte alta del talón, también encontramos el sock liner, que viene construido con este material satinado en color dorado, que también se me hace un detalle muy bonito. Un detalle atemporal que me gusta mucho, amigos, que yo agradezco mucho cuando vienen en los pares, y es nada más y nada menos que esta suela de goma natural. Les repito, amigos, este par se lanza el próximo 14 de febrero del 2024 con un precio a retail de $180. Aparte, un detalle es que también vendrán en tallajes para niños grandes, niños de preescolar
y aún no se sabe si será exclusivo para mujeres. Pero obviamente, amigos, cuando tengamos información más detallada sobre este par, se los estaré compartiendo en mi Instagram. James Whitner fue nombrado en un esquema multimillonario de lavado de dinero. Así es, amigos, James Whitner, propietario de The Whittaker Group, así como de Ama Manier, Social Status y otras empresas más. Y es que James Whitner, junto con su mentor Freeman, estaban en un negocio de transmisión de dinero sin licencia y además enlazado con actividades ilegales. Y es que todo esto no es de ahorita, amigos, ya que una persona de origen chino se encargaba de vender y distribuir sneakers, así como ropa, desde el 2016. Además, Whitner recibió en más de 250 ocasiones dinero en efectivo por parte de esta persona de origen chino, lo cual llegó a una cantidad de aproximadamente 32 millones de dólares. Obviamente, amigos, el banco donde Whitner guardaba este dinero preguntó la procedencia del mismo, a lo cual Whitner respondió, obviamente con información falsa, que este procedía de ventas en efectivo de sneakers y ropa, así también como de eventos promocionales. Aparte, James Whitner también fue acusado por parte de una empresa de violación de contrato. Se rumora que esta empresa ha sido Nike, aunque nunca ha sido mencionada en todo este caso. Y ya que estamos hablando del dueño de Ama Manier, les recuerdo que este 30 de noviembre se lanzará este Air Jordan 5 en su colorway Down, en colaboración con Ama Manier, acompañado de esta colección de ropa. Así es, amigos, esta colección incluye unas chamarras y esta, que es la primera, que es este tipo anorak, que como podemos ver viene con un precio de 6,000 pesos o 5,999. La segunda es esta que vemos en pantalla, que viene con un precio a retail de 10,000 pesos. Así es, amigos, a mí en lo personal esta colección de Ama Manier se me hizo muy cara, así que yo en lo personal no iré por nada. Además, también vendrán estos pants con un precio a retail de 3,899 pesos. Para los amantes de los suéteres con gorros o estos hoodies, también viene este en color negro con un precio a retail de 6,599 pesos. Y la última pieza de esta colección, amigos, es esta playera, que viene en dos colores diferentes. El primero, que es el negro, y el segundo, este color vela, este color sail, color arena, que viene con un precio a retail de 1,100 pesos. Les repito, amigos, en lo personal esta colección sí se me hizo muy cara. Y por último, amigos, la pieza que nos interesa a todos es este Jordan 5 por Ama Manier, les repito, en su color way down. Este par viene con un precio a retail de 5,199 pesos, amigos, y les recuerdo que viene en tallaje para mujeres, para que ustedes, hombres, busquen el tallaje adecuado o la conversión en tallaje para hombres. Y por último, amigos, esperemos que este lanzamiento no se cancele, ya que con el detalle que vimos anteriormente de James Whitner, pues por ahí escuché rumores que era probable que el lanzamiento de estos pares y de esta colección de ropa probablemente se podría cancelar. Esperemos que no sea así, esperemos que este par salga a la luz, esperemos que no se cancele, ya que hay mucha banda que está esperando esta colaboración. Un nuevo colorway del Jordan 1 Low Voodoo por Zion Williamson ha aparecido. Así es, amigos, y es que antes de un partido se le vio a Zion Williamson rockeando este nuevo colorway, este parcito que la verdad se ve muy perro. Aquí lo tenemos más a detalle, y en lo personal creo que este colorway me gusta más que el primero. Y es que hace poco más de un año tuvimos la primera entrega, el primer colorway de este Jordan 1 Voodoo por Zion Williamson, pero en esta ocasión este viene con los toques morados, azules, negros y hasta grises, que le hacen o le dan ese toque un poco más aterrador al par. Como podemos ver, amigos, este par no cambia más que el colorway, ya que tenemos los mismos materiales, los mismos acabados, los mismos detalles de esta muñeca voodoo. Lamentablemente, amigos, hasta este momento no tenemos fecha de lanzamiento, mucho menos precio a retail de este par, de esta chulada, ya que hay fuertes rumores de que este par puede ser un Friends and Family y que no saldrá a la luz. Pero obviamente, amigos, si obtengo más información de esta chulada, se las estaré compartiendo en mi Instagram. Amigos, llegamos a la noticia que todo el mundo estaba esperando, y es que se rumora que Travis Scott está trabajando en un próximo colorway para el Jordan 1 Low, el cual se lanzará en la temporada de otoño del 2024. Como les decía, amigos, esta chulada que vemos aquí en pantalla, este parcito de Jordan 1 Low por Travis Scott, se supone vendrá de esta manera, que esperemos sea así. Esperemos que cuando lleguen las imágenes reales se vea así el par, porque la verdad este que tenemos en pantalla es una chulada. Les digo esto, amigos, ya que los rumores son muy fuertes y dicen que este nuevo colorway será parecido al primer Jordan 1 Low de Travis Scott en su colorway Dark Mocha o Black Mocha, la verdad no recuerdo su nombre, y es por eso que esta maqueta se ve así.
Lo único que cambia de ese color, güey, y este que vemos en pantalla es el color oliva, que en el original es color moca, es color café. Y aquí lo tenemos, amigos. Tenemos más imágenes, más maquetas de este par, en lo cual nos podemos ir haciendo una idea de cómo vendrá este parcito, que la verdad es una chulada. Pero hasta el momento, amigos, lo único que puedo decir es que si ese par, ese color, güey, viene como lo estamos viendo ahorita, será uno de los mejores colorways de toda la colección de Jordan 1 de Travis Scott. Así que, amigos, pendientes para otoño del 2024, porque esta cacería estará muy perra. Y así vamos a terminar con este pequeño video, amigos. Espero haya sido de su total agrado, haya sido de ayuda. Si fue así, regálame un like. Yo soy tu compa el Vectro, me despido. Nos vemos en el próximo video. Hoy sí, mañana no. Hakuna Matata, Wachinere, Forestel, Newse, Pum, pum, arribototota. Te mando un beso en el Llamamoscas Fuga.